Gaur gatoz, goze greban daudenekin gure elkartasuna adieraztera. Ni neuk askotan egin ditu goze grebak eta badakit zein gogorra diren. Zorionez gaur eguzkia egiten du eta horrek ere lagundu egiten du, zeren eta hotza egiten duenean goze grebak askoz ere gogorragoak dira. Eta bi gauza esatera gatoz gaur. Ona, alde batetik batzuk saiatzen dira esaten Euskal Herria oasis bat dela, Euskal Herria hegoaldearekin konparatuz askoz ere hobeki bizi den gizarte eta jendarte bat dela, eta guk hori gezurtatzera gatoz gaur. Euskal Herrian bada pobrezia, Euskal Herrian badira murrizketa sozialak, eta Euskal Herrian ere bada beharra beste motatako jendarte bat eraikitzeko. Eta zentzu horretan, gure elkartasuna adierazten gain, gauza bat esatera gatoz. Jendea mundu aldatzeko konprometitu behar da, eta gaurko bisita honetan hemen dauden lagunak konprometitutako lagunak dira. Jendea konpromisoarekin dago hemen, herri hobe bat eta hobe baten aldeko apustua egiten, eta nik esan nahi dut borroka egin gabe, antolatu gabe eta konprometitu gabe ez dagoela jendarte justuago bat eraikitzerik. Eta bigarrenik esatera gatoz, euskaldunak estatu propio bat behar dugula, ez bakarrik termino identitario nazionaletan gure babesa behar dugulako, baizik eta jendea babesteko. Eta jendea babesteko tresna bat behar dugu, eta tresna hori euskal estatu bada. Zertarako jendeak dituen eskubide sozialak, eskubide linguistikoak, hezkuntza eskubideak, eskubide ekonomiko eta laboral guztiak bermatuak izateko behar dute euskaldunak, behar dugu euskaldunak estatu bat. Vamos a señalar que hoy hemos acudido a Arnaldo Otegi y yo mismo en representación de Euskal Herria Bildu para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los huelguistas que están acampados aquí en este lugar de Bilbo para reclamar el cese de los recortes en las prestaciones sociales, en concreto en la RGI, y lo hacemos por una razón muy básica. Creemos que frente al ataque sistemático que hay a lo que se llama el estado del bienestar, lo que hay que reclamar es una sociedad que permita a la gente tener vidas dignas de ser vividas. Y para que tenga vidas dignas de ser vividas, esa sociedad, si quiere ser justa, tiene que proveerles de derechos, que no ayudas. De derechos como los derechos derivados de las prestaciones sociales, de derechos que tengan que ver con sus derechos laborales y con sus derechos sociales. Y creemos que ante la ofensiva que se está dando también en Euskal Herria contra los derechos sociales, contra la protección social como un elemento de sostenimiento de la vida digna, lo que hay que hacer es poner en primer lugar la necesidad de ese debate, porque nosotros no tenemos miedo a que se dé el debate sobre el fraude, pero queremos que se empiece con el debate sobre el fraude en las ayudas a las grandes empresas, con el debate sobre el fraude fiscal que hace que miles de millones de euros no afloren y no sean puestos en manos de la ciudadanía vasca para que pueda ser esta revertida en derechos para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Ya es hora de que los que menos tienen se beneficien más de los servicios que un Estado, que unas administraciones tienen que dar para todos y todas.